Muy buenas tardes, seguimos acá desde la Galería de Arte Nacional, donde se sigue celebrando esta gran fiesta literaria, la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, con su lema de este año, Leer, Descoloniza y Continente Invitado, África. El día de hoy vamos a tener acá a un invitado súper especial, a Félix Gerardi, el fotógrafo, que nos viene a comentar acerca de la presentación que van a tener este sábado, presentación del fotolibro de las tablas a la gráfica. Bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y también a través de nuestro canal Cultura Venezuela. Muchas gracias, de verdad, es siempre un honor estar aquí contigo y en el programa de la Alba. Fíjate, presentamos este libro. Este es un proyecto que nació en el Festival Internacional de Teatro Progresista de Caracas. Cuando hubo el Festival Internacional, nosotros fuimos 10 fotógrafos que trabajamos en ese proyecto, planteándonos hacer un libro. Y ese proyecto se cuajó ahora en la Feria del Libro, presentando este hermoso y maravilloso libro hecho por 10 fotógrafos, entre ellos yo incluido. Está Edith Blob, está Natán Ramírez, está Francisco González, está Jesús Vargas, está Alejandro Angulo, está Bernardo Suárez, está Jacobo Méndez, me tengo que acordar de todos porque después me van a regañar, y Javier Campo. Pero los tengo siempre porque estuve trabajando mucho en hacer esta propuesta, ¿no?, gráfica, y que va a ser el primer libro o el único libro que se va a presentar de fotografía en la Feria del Libro. Ah, un exclusivo. Es el único libro que se va a presentar de fotografía, que nos llena más de orgullo a los fotógrafos, porque es la primera oportunidad que tenemos para resarcir las culpas de los fotógrafos que no presentaron libros o no hay propuestas de libros sobre la fotografía venezolana. Cuéntame un poquito, son imágenes, ¿qué es realmente lo que se va a conseguir la gente en este libro? Lo que se va a conseguir en este libro, primero, es la maravilla del Festival Internacional Progresista. Esa es la memoria de ese festival, porque el festival pasó, las obras fueron efímeras y lo que va a quedar son las gráficas. Por eso, la fotografía, van a quedar las imágenes como memoria testimonial de ese festival. Y yo creo que básicamente es eso. Lo que se va a encontrar es un pedazo de historia reciente de la teatralidad del mundo que se hizo en Caracas. Específicamente, ¿qué día y dónde, a qué hora se va a hacer esta presentación? Se va a hacer el sábado a las 3 de la tarde en el streaming 2, que ahora le cambiaron el nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero va a ser el sábado a las 3 de la tarde. Todo el mundo invitado, pero más que nada, invitado también a la Feria Internacional del Libro. Realmente ha sido un acierto presentarla en la Galería de Arte Nacional. Bueno, estamos rodeados de arte, pero además de belleza. El edificio, como una obra arquitectónica de la ciudad de Caracas, es una maravilla. Yo creo que es una buena oportunidad que se acerquen el sábado para el bautizo y conozcan de alguna manera la Galería de Arte Nacional, las obras de Reverón, las de Michelena, la de Cristóbal Rojas. No puedo nombrarlos a todos, pero es una maravilla de verdad venir a la Galería de Arte Nacional y sobre todo a disfrutar de los libros. Si los puede comprar, los compra, y si no, es bueno que lo sepa que están. Eso es lo más importante. Pero igual, es una reiteración a la invitación el sábado a las 3 de la tarde al bautizo del libro, de las gráficas a las tablas. Chévere, Félix, cuéntanos un poquito también, una vez que haya terminado esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, ¿dónde podemos conseguir esta presentación del libro? ¿Van a haber más publicaciones, una sola? O sea, cuéntanos cómo es eso. Mira, bueno, hasta ahora tenemos una publicación un poco limitada, bueno, por las mismas razones que todos conocemos, que no vale la pena ni repetirlas, porque la felicidad es otra cosa. Claro, la felicidad, hay que opacar esa felicidad con esas cosas. Con esa alegría que estamos haciéndolo. Van a ser pocos ejemplares, van a estar en las librerías del sur. Eso es lo que sé, no sé el costo todavía, porque me imagino que ellos están imprimiendo. Acuérdense que se imprime 2 minutos antes de... Van a llegar calientes los libros. Ok, okay. Es como las obras de teatro, como en la vida, que uno termina, mira, la Navidad y estamos pegando las últimas cosas. Bueno, igualito va a pasar con el libro. Están todavía en el proceso de impresión. Pero de verdad que es una maravilla de libro.
Se los recomiendo, no es porque yo haya participado en él, sino que es una oportunidad de ver fotos de teatro bellísimas hechas por todos los compañeros de este libro. Cuéntanos un poquito, Félix, algún otro libro que tú quieras recomendar a los que nos están escuchando y viendo también por el canal Cultura Venezuela. Mira, hay varios, pero fíjate, el que acaba de presentar el maestro Gustavo Pereira, Somalí, me parece que es una obra que hay que, bueno, estar con ella, hay que estar con ella. Sabes que es un libro maravilloso, es un libro que provoca estar en esos sueños, o sea, en lo que nos sucede allí. Y ayer estuve muy cerca de un libro que estaban presentando sobre Piar, y oí el cuento, me pareció maravilloso también. Es una buena oportunidad para adquirir esos libros a, de verdad, a unos precios maravillosos. Porque no es que es un problema, a veces puede ser costoso en otras partes del mundo, pero en Venezuela tienen unos precios maravillosos. Chévere, Félix. Ya para ir cerrando, por favor, extiéndeles nuevamente la invitación a todos los que nos están viendo y escuchando a que asistan a la presentación de esta fotolibro y pues también a los espacios de la Galería de Arte Nacional para disfrutar de esta Filben. Por supuesto. Es muy grato invitarlos a todas y a todos a que nos acompañen primero la Filben y después al único libro de fotografía que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro el sábado a las 3 de la tarde en el streaming, ¿cómo que se llama ahora la sala? Streaming 2, que es dentro de una sala. Es una maravilla venir porque ahí está el techo de la ballena. Bueno, hay muchas obras de arte que nos acompañan en esta feria. De verdad que muchas gracias, Angie, de nuevo. Siempre agradecido que me inviten porque me hace muy, muy feliz. Muchísimas gracias, Félix. Gracias. Y con esta entrevista al fotógrafo Félix Gerardi, quien nos estuvo comentando del fotolibro De las tablas a la gráfica, hemos culminado la emisión de este momento acá en los espacios de la Galería de Arte Nacional y también a través del canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM. Esta servidora, Angie Vélez, se despide por los momentos. Hasta la próxima.